y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera. Vuelve a venir, Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí. Tu poder en mí haz fluir. Bienvenidos un día más de intimidad con el amado, con el Espíritu Santo, con el deseado de nuestras almas. Estoy realmente muy contento porque estos días están siendo revolucionarios para nuestra vida, para nuestra casa, nuestra familia. Empezar el día y decirle, Espíritu Santo, bienvenido, bienvenido a esta casa, a esta morada. Hoy es un día precioso para ver este pasaje de Ezequiel 47. Muchas veces lo escuché hablar a Eduardo de esta palabra y realmente es un descubrimiento precioso ver cómo Ezequiel es guiado en una visión por el ángel de Dios que le muestra un río que nace en la casa de Dios, debajo de los atrios de Dios. Y apenas es un hilo de agua, muy pequeño, pero el ángel le dice, mirá Ezequiel, hoy día vamos a hacer un ejercicio espiritual, vamos a hacer un ejercicio práctico, vamos a caminar, vamos a medir 1000 codos que equivaldrían a unos 500 metros y vas a cruzar el río. Y cuando Ezequiel cruzaba, dice que el agua le llegaba a los tobillos. Había algo, el río empezaba a crecer y a medida que él medía otros 500 metros más, el río empezaba a crecer más. Le llegaba hasta las rodillas y así sucesivamente hasta que en un punto el río había crecido de tal manera que llegaba a los lomos y dice que era imposible cruzarlo sino solamente a nado. Y en este pasaje vemos una aplicación espiritual, porque el río de Dios es esa presencia de Dios que viene del trono de Dios. Cuando vos y yo adoramos cada mañana, hay un río de Dios, una presencia de Dios. El Espíritu Santo se mueve en el lugar donde estoy y lo que quiere es inundar mi vida. Y esto depende de vos y de mí, porque el río está para que nosotros podamos ir a lo profundo, a lo más hondo, donde solamente es posible si yo me dejo llevar. Ya ahí, mi fuerza, mi voluntad, ya ahí no va. Ahí solamente está su amor, su río, su plenitud en mi vida. ¿Sabés que cuando yo escuchaba las primeras veces acerca de esta enseñanza, se hizo tan claro por qué mucha gente no disfruta de la alabanza, la adoración? Es que muchas veces nos quedamos en la orillita y nos quedamos apenas donde el agua está en los tobillos. Y es decir que está bien, cantamos, alabamos, pero nos quedamos ahí, simplemente en esa orillita donde todavía tenemos control nosotros. Nosotros decidimos qué hacer, cómo hacerlo. Y la invitación de Dios es entrar en lo profundo,
Entrar en lo profundo es perder el control. Es donde ya no decido yo, sino que soy tan pleno del Espíritu Santo que el Espíritu Santo empieza a poner en mí canto, alabanza, adoración. Es donde el Espíritu Santo me dice arrodillate y yo no puedo contenerme, lo tengo que hacer porque hay algo tan fuerte en mi interior. La palabra dice que es necesario que nosotros podamos morir para que Cristo viva en mí. Y esto significa ir a lo profundo del río. Es cuando yo muero a mi voluntad. Es cuando yo muero a lo que yo quiero hacer o tener control en el momento. Es cuando yo pierdo el control y le digo, Dios, me dejo llevar por las aguas de tu río. Esta mañana quiero disfrutar de lleno. Y quizás el Espíritu Santo te lleve a que te postres o a que levantes las manos y adores al Señor, o que de pronto te diga, escribí una canción que te voy a dar ahora, y ¿sabes qué? Como hemos aprendido, la obediencia nos conviene, es de bendición. Obedecele al Espíritu Santo, deja que tu voluntad se rinda delante del Señor. Este es el mensaje del río. Cuando eso pasa, el río de la presencia de Dios dice que llegaba al mar muerto, un lugar donde no había vida, donde los peces estaban muertos. Dice que ese río tocaba el mar y se generaba la vida. Cuando vos y yo nos dejamos llevar por el río de Dios, ahí hay un mundo que necesita de ese río. Ahí afuera hay gente que necesita que llevemos aguas de paz, de amor, de salud, de plenitud. Y eso es la enseñanza. Ezequiel, metete en el río. Vas a ver que la presencia de Dios es tan poderosa. Hay tanto para aprender, para disfrutar y para que dejemos que el Señor nos ponga sus ojos para ver con sus ojos, sus oídos para oír con sus oídos y su corazón para sentir con su corazón. Y ahí muere nuestra voluntad, ahí reina su voluntad. Y ahí empezamos a fluir en el río de Dios y empezamos a ser de bendición. Qué bueno esta mañana poder cantarle al Señor, adorarle al Señor, rendir tu vida, rendir nuestras vidas. Yo lo quiero hacer y decirle una vez más, Señor, me rindo a ti, me sumerjo en lo profundo del río. Quiero que fluya tu presencia. Quiero que este día sea de bendición no solamente para mi vida, sino para todos aquellos que necesitan del río de Dios. Vos y yo podemos tener una experiencia preciosa con el Espíritu Santo si le decimos esta mañana, Señor, quiero lo profundo del río. Es donde pierdo el control y es donde vos me guías. Deja que esta adoración la guíe el Espíritu Santo, que ponga palabras en tu corazón, que ponga un cántico nuevo. Déjate llevar por las corrientes de agua de amor del Señor, que sanan todo, que restauran, que liberan, que transforma y que te hace palpitar con una pasión. Esta mañana, Señor, te quiero adorar con todo el corazón, te quiero exaltar, quiero nadar en tu río. Te invito a que hagamos juntos esto, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.